hay otra como yo. Cuando te hago el amor, no necesitas. ¿Qué? ¿Qué pasa, Samira? Te dije que nos iban a ver. Me va a sacar la madre. ¿Le puedo decir que te estabas ahogando? Por favor, no iba a creer eso. ¿Entonces qué hago? ¿Qué le digo? No sé, nos va a quitar la pauta. ¿Tienes que ayudarme a inventar algo? No, soy buena inventando, ya. Aparte, nada lo que le digamos no va a creer. ¿Entonces qué hago? Dime qué hago. No quiero que abra la boca, nada. Pero si se entra la gente de la farándula, no importa. ¿Quién habla de la gente de la farándula? A mí no me importa la gente de la farándula. Me preocupa tu mamá. Si se entera, me mata. ¿Entonces qué hago, Berta? ¿Qué hago? No sé, pero bájate. ¿Qué? Bájate. ¿Mm? Es que tú eres mío, amor. Tú eres solo mío, ¿sí entiendes? Entiendo que se vino Gollum. Oye, no me digas así. Tú sabes que es porque no quiero que se lleven al ecuatoriano valenciano de mi corazón. Porque nadie se lo va a llevar, ¿verdad? No, ningún. Te amo. Uy, perdón. ¿Paolo? ¡Qué maravilla! Hermano. Bueno, por fin te lo puedo presentar. Ella es Lucía. Mucho Paolo. Gusto, Lucía. Me han hablado muchísimo de ti. Sí, hola. Es la mujer que me ha estado robando los sueños. Oye, nuestro primer cliente. Nuestro primer café. Por favor, marchando. Mamá, por favor, mamá. ¡Qué susto! Ay, no te quería asustar, hijo. Tranquilo. Uy, qué vergüenza. También toca la puerta, por favor. Me hace quedar en ridículo aquí. Ay, sí, me gusta escucharte cantar. Ay, hace tiempo que no lo hacías. ¿Y para qué estás cantando? Para la reunión de exalumno. ¿En serio? Ay, me llené de emoción. ¿Tú te acuerdas cuando eras chiquito? Y me hacías comprarte guitarras, de esas plásticas. Esas de plástico con ese nylon que nunca se afinaba. Es verdad. Y andabas por toda la casa cantando. Y yo hacía que mis amigas te escucharan cuando teníamos reuniones. Mamá, qué vergüenza. Siempre me ponías ahí. No. Tú cantabas muy bien y cantas muy bien, hijito. Me decías, te voy a comprar un muñequito el día de mañana si cantas. Así es verdad. Ay, es verdad. Pero si te lo compraba. Es verdad, cumplía. Perfecto, ya queda agendado. Muchísimas gracias. ¿Qué es todo eso? Mírela. Ay, Dios mío, tengo que hacer unos sándwiches para el colegio de Fabián. ¿Para todo el colegio? Ay, no, son 150 sándwiches. Créeme que sí, para todo el colegio. Dios mío, pero que para mañana, no, supongo. Para hoy. Escúchame, ¿hay alguien en la sala de sesiones? No. ¿No hay nadie? Bueno, cúbreme, por favor. Me voy a hacerlos allá. No, Mirela, no puedes hacer eso. Sí. ¡No! ¿Cómo vas? Todavía faltan muchos. Ay, te lo juro que te voy a regalar bastantes sándwiches en agradecimiento. Muchas gracias. Bueno, pero apurémonos porque Lila nos ve y nos mata. Sí, claro que nos mata. Mirela. ¡Lila! Ay, ¿qué te pasa? ¿Por qué gritas? Ya tienes lo que quería. Miren. Pero me lo pones en la cara, espérate. Sí. ¿Qué son esos sándwiches? Mirela. Mire uno. Oye, Tania. Tú tienes problemas con Andrés, ¿no? No. Oye, eres necia. En algún momento me vas a contar. Y de ese día, yo te voy a ayudar. No. ¿Cómo que no? ¿Sabes qué estaba pensando antes de venir? Y dije, tal vez voy a tener algún tipo de sentimiento fuerte al verte. ¿Sí? Y la verdad es que sí tengo sentimientos fuertes, pero no lo tomes mal, no hacia ti. Pero sí ya te dejó. Es verdad, pero ¿sabes qué? Creo que es un poco mi culpa. ¿Tú crees? Sí, la manera en la que yo la quiero, no sé, ya le cansó. Es que no sé querer de otra manera, así me enseñó mi papá, mi abuelo, y creo que eso en estos tiempos no va más. Bueno, si algún día te das cuenta que ya la perdiste, pídeme. Salud. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que los vi besándose. Andrés, di algo. Tania, exijo una explicación que qué hacías besándote con Poncho. Tú me vas a reclamar a mí. Los buenos tienen un matiz de maldad y los malos un matiz de bondad.